Bueno, pues el día de hoy, y pese a que desde diversos espacios se pidió un mayor análisis, una mayor interlocución para revisar este reglamento de tránsito que quiere imponer el Ayuntamiento de León con la idea de hacer la ciudad más segura, pero bueno, pues parece que de forma bastante arbitraria, hoy se aprobó en lo general el nuevo reglamento de tránsito. Y hay opiniones encontradas, opiniones de gente que dice esto no va a funcionar, ojalá nos escuchen. Una de estas organizaciones es el colectivo Saca las Ruedas, Ponte tu Bici. Está con nosotros Eric Cisneros, aquí en el estudio, que forma parte de esta organización. Pero también logramos contactar a Nelly Patlán, quien forma parte del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, otra organización no gubernamental. Ella se encuentra, parece ser que en Hermosillo, Sonora, me decía Erika, aquí está en la línea telefónica y vamos a hacer aquí un diálogo. ¿Tú escuchas? ¿Tenemos posibilidades de que escuche Eric? Sí. Vamos a platicar los tres sobre el tema. Gracias, Nelly, por esta posibilidad de interlocución contigo. Y está aquí conmigo Eric Cisneros de Saca las Ruedas, Ponte tu Bici. ¿Sí nos escuchas? Sí, hola, ah, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues me gustaría primero darle la voz a Eric, Nelly, porque él estuvo hoy en la sesión de ayuntamiento donde se aprobó en lo general el nuevo reglamento de tránsito de León, Guanajuato, para que nos ponga al día y nos comente cómo vio esta situación. ¿Te parece? Eric, sí, por favor. Pues, hola, Arnoldo, gracias por la invitación. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Pues sí, hoy estuvimos en la sesión del ayuntamiento en la que se aprobó este reglamento de policía y vialidad, donde se contempla las sanciones económicas a ciclistas. Digamos, es como la parte de movilidad no motorizada, es lo que está como en nuestros intereses trabajar, generar propuestas y transformar la política pública y cómo se implementa acá en León. Hay una parte que es incremento de las multas y sancionar conductas de los conductores de automóvil. Es otra polémica, parece ser que también son tarifas muy altas. Se persigue pues una sanción ejemplar para quien violenta el reglamento de tránsito. Pero vamos a centrarnos en el tema del impulso a la movilidad no motorizada, ¿no? Y no ayuda mucho el nuevo reglamento. Sí, justamente eso es como el planteamiento que nosotros tenemos. No abona a un tema de construir mejores condiciones de seguridad vial para la ciudad. Yo creo que sí es importante trabajar en un reglamento que sea incluyente con los diferentes medios de transporte, estar ordenados de cómo hacemos uso del espacio público, pero también ahora no tenemos las condiciones de por lo menos considerar estos elementos de sanciones económicas y retirar tu vehículo. Por lo que tiene León, ¿no? En León tenemos problemáticas de ciclovías. Las ciclovías no tienen conectividad. Por ahí tenemos algo cercano a los 150 kilómetros de ciclovías, pero no te llevan a ningún lado y también tienen algunos problemas de planeación y de diseño que no necesariamente no es la infraestructura más óptima ni siquiera la más segura. Y hay como otro tipo de elementos también. Híjole, si tratamos de hacer como una especie de comparativa entre el vehículo automotor y la bicicleta como pues un medio de transporte, las sanciones que se están imponiendo en este reglamento pues es retirarte el vehículo como primera instancia. En caso del vehículo automotor pues tienes muchas otras posibilidades, por lo menos identificamos cuatro antes de que te retiren tu vehículo. Podrían ser las placas, la tarjeta de circulación y la licencia. En el caso de la bicicleta, como pues retirártela, creo que también está orientada más como, al menos como está diseñada ahora, como afectar a los sectores más vulnerables de la, pues, de la movilidad. Por ahí también hay otros elementos que incluso están planteados en la Ley Estatal de Movilidad, donde los municipios están obligados a fomentar medios no motorizados de transporte, y al fomentarlos se incluyen campañas de seguridad vial y sensibilización de cómo trabajas, ¿no?, para que la ciudad sea más segura para sus diferentes tipos de usuarios. También hay estudios que los principales usuarios de la bicicleta en León y en muchas ciudades de México no son necesariamente quienes lo hacen por elección, sino más bien porque sus condiciones socioeconómicas de segregación, círculos de pobreza en donde luego están inmersos, pues los llevan a solo tener esa alternativa ante de un movilidad. Transporte público caro también. Uh-huh. ¿No? Vamos a escuchar a Nelly Patlán del Instituto de Políticas. ¿Se nos cortó la llamada?
Ah, bueno, perdón, se cortó la llamada con él y vamos a tratar de recuperarla. Ojalá, Eric, que sí. En lo que, a ver, ¿y vamos a poder tenerla o no? Ya no. Sí, sí, correcto, sí escuchaba eso. Entonces ya no vamos a tener a Nelly. Bueno, que se le acabó la batería. Sí, no, pues qué lástima que Nelly. A ver, pero platícame los puntos finos de que no les gustan a ustedes, a los ciclistas, del reglamento nuevo. ¿Qué sientes así que es, son cosas que si se modifican podrían volverlo mucho mejor de lo que es o menos peor? Híjole, yo creo que un reglamento tiene como la posibilidad de trabajar en el tema de educación vial, de uso social, de los usos que se le dan a los espacios en las ciclovías. Entonces, yo creo que el municipio tiene muchos otros trabajos por hacer que consideramos que hasta el momento no se han realizado en este tipo de campañas de sensibilización por el uso de la bicicleta, fomentarla, generar las condiciones óptimas para que tú puedas elegir entre diferentes medios de transporte. A ver, con el esquema de ciclovías que tenemos, no es atractivo que tú dejes tu automóvil para usar una bicicleta, ¿no? No, si somos estrictos, no, porque hay algunos que no cumplen las, digamos, como los parámetros mínimos de seguridad. Incluso por ahí existe un manual que se llama Manual de Ciclociudades, que el municipio de León lo tiene. Entonces ahí vienen algunas especificaciones como hasta de medidas. Y también aquí el tema no es solo infraestructura, sino también es como elementos sociales. Y estos elementos sociales están en cómo posicionas el respeto a los más vulnerables. Existe también esta que es la pirámide de movilidad, donde el peatón tiene que ser como pues el usuario de la vida, de la vía, con mayor, con mayores preferencias, el peatón, las personas con discapacidad, los ciclistas, y de ahí los diferentes medios de transporte. Y todo eso abona como a una visión de ciudad humana, ¿no? Pensar en las ciudades diseñadas para las personas. Ahora, las administraciones municipales de un tiempo a la fecha empezaron a promover las ciclovías. O sea, parecía muy bueno, ¿no? Se pensaba en una calle y se dejaba un espacio para una ciclovía, pero no parecía obedecer a un plan integral de conectividad que uniera la ciudad verdaderamente, o que produjera vías de, no sé, debe haber mediciones de dónde se mueve más la gente, de una colonia, de zonas habitacionales, a zonas de trabajo, a zonas de diversión. Esto no parece así como con una inteligencia, ¿no? Pensado, planeado. A nosotros no nos parece que esté articulado. Luego sí, como que da emoción esta parte de decir, bueno, ya no son algunas administraciones, yo me animaría a decir son muchas administraciones, porque la red de ciclovías que existe en León pues se ha empezado a construir desde hace más de 20 años. Entonces es como un trabajo que nosotros pensaríamos, o desde nuestra lógica de la sociedad civil, que las estrategias deberían de ir mejorando para resolver una necesidad. A partir de que se pensó el CID quizás y se empezó a pensar la movilidad de otro tipo. Pero, por ejemplo, López Mateos no tiene una ciclovía, ¿no? No tiene una ciclovía, está proyectada en el plan maestro de ciclovías. Creemos que por ahí hay alguna cuestión como administrativa, quizá como de presión política, que no se ha consolidado una ciclovía en el Boulevard Adolfo López Mateos. Y no es de esta administración, no, lleva años como este planteamiento, y también pues habrá que pensar en cómo generas esta estrategia de conectividad. Y también la otra, pues yo creo que hay que pensar con una estrategia de análisis, es que también es claro que los recursos administrativos y económicos no dan para tener ciclovías en todas las calles, ni aquí ni en ningún país del mundo. Entonces, pues más bien es como abonar a experiencias que sí han sido caso de éxito, que si bien puedes trabajar en el tema de infraestructura para que sea incluyente, sin distinción de condiciones, para que todos los usuarios la puedan usar, pues también hay que trabajar como en el tema del uso que se le da, el uso social del espacio, y ahí es donde están incluidas las campañas de sensibilización y educación vial. Pero estas campañas también necesitan como ciertos criterios, ¿no? Necesitas una metodología con algunas bases científicas. Y en el caso particular del reglamento, ¿tú sientes que quienes lo planearon no pensaron en absoluto en esta política episódica de promover el uso de transportes alternativos? O sea, se hacen las ciclovías, pero no se piensan en las campañas, y el reglamento no propicia una inclusión mayor.
Pues en los acercamientos, pues un poco el planteamiento ha sido, bueno, queremos proteger a los más vulnerables, pero nos parece que ha sido como de manera verbal y no necesariamente está materializado en la manera en cómo se trabajó el reglamento. Incluso ahora, ¿no?, que ya se aprobó el reglamento, estamos considerando este ejercicio de invitar a toda la comisión a hacer un recorrido en bicicleta por la ciudad, a ver si las condiciones son las más adecuadas para aplicar el reglamento que están aprobando. ¿Qué verías como algo delicado, peligroso para la actividad, para andar en bicicleta en este nuevo reglamento? O sea, en este nuevo reglamento, yo creo que las consideraciones son buenas, son positivas, a que hay que pues hay que tener un orden en la circulación, respetar el espacio del peatón. Más bien, yo creo que el planteamiento es más complejo, sino poner en la mesa a especialistas de diferentes ámbitos para ver cómo resolvemos las necesidades de movilidad que tienen los más vulnerables y cómo los protegemos. O sea, primero hay que pensar el tema de seguridad, cómo vamos a proteger a esos más vulnerables, y ya después quizá podríamos pensar como en estas sanciones, porque pues hoy, o sea, ahora, ¿no?, se están perdiendo vidas. ¿Coercitivo? Pues, digamos, la coerción está en el sentido de retirarte tu vehículo. Sí, o sea, te retiran tu vehículo en primera instancia cuando en el reglamento no está con... Pues ahí dice que por no cumplir alguna de las obligaciones estipuladas en el reglamento. De momento no las tengo todas en la mente, pero una es subirte a la banqueta, no usar los espacios exclusivos para la bicicleta como las ciclovías. El de la banqueta, pues hay que ver cómo protegemos a los peatones, ¿no? Y quizá algunas personas se suben a la banqueta porque en el arroyo pero vehicular no se sienten inseguros. Entonces, más bien ahí es como un tema que necesitamos plantear una visión integral. ¿Índices de siniestralidad, de accidentes, de pérdidas de vidas de ciclistas y usuarios? Si existen, sabemos que tránsito tiene algunas estadísticas, van como un poco a la baja, pero también estos índices, estos indicadores, pues dicen que el mayor porcentaje de muertes se debe a accidentes en vehículos automotores. Entonces ahí yo creo que pues es como el público con el que tendríamos que trabajar. Nuestra posición no es como si nos sumamos o no a esto del incremento de las multas, sino más bien cómo trabajamos en un planteamiento de seguridad vial integral para todas y todos los usuarios de las vías. El tema de las multas a los conductores de automóviles, ¿puede ayudar en algo para que se genere una nueva cultura vial? Yo creo que no, socialmente está probado que eso no funciona. Por ahí también planteábamos en los acercamientos que teníamos, decíamos, híjole, en este momento todo mundo sabemos, sin haber leído el reglamento, que pasarte un rojo es una infracción de tránsito y me parece que es cara, y ahora hay alguien pasándose un rojo y hay alguien perdiendo la vida porque alguien se pasó un rojo. Entonces no inhibe esta parte como de asustarte con que vas a recibir alguna infracción. Incluso también... Pero no hay suficientes agentes de tránsito para... Ese afectar. Es otro planteamiento. O sea, y es dividido por ahí. Tuvimos acceso a una cifra alrededor de 450 elementos que tendrían que dividirse en tres turnos. Por turno. Entonces, y tampoco desconocemos que... También desconocemos que no haya una estrategia en la cómo vas a capacitar a tu equipo que va a ser encargado de hacer válido este reglamento. ¿Qué va a pasar en la votación en lo particular? ¿Hay posibilidades de que los escuchen todavía? Híjole, la verdad es que ese es el escenario que ya esperábamos, ya veíamos venir, porque sí estamos como trabajando en esta parte de estudiar cómo se trabaja la política aquí en León. Alguna vez consideramos como hacer algún pronunciamiento en la sesión del ayuntamiento, sino más bien ahora lo que estamos haciendo es buscar a otras instancias, como en este caso el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y también como abrir la puerta a otras personas, otros gremios interesados. El Observatorio Ciudadano de León se pronunció también, que pedía más reflexión sobre el reglamento. ¿No han platicado con ellos? Estamos por generar una reunión con el Observatorio Ciudadano. Digamos, aquí la estrategia es trabajar en el tema de organización, analizar y fundamentar las acciones que vamos a hacer. Por ahí también, incluso hoy en la sesión del ayuntamiento, pues planteaban que existía la posibilidad de generar un amparo para echar abajo como algunas de las sanciones que están estipuladas en el reglamento de tránsito, porque se pueden considerar violación a los derechos humanos. Nosotros creemos que sí, pero ahora más bien el trabajo es hacer como un análisis para en caso que sí, pues movernos con las instancias adecuadas.
Bueno, y a lo mejor hasta el tema de derechos humanos puede resultar interesante. O en la vía administrativa también, ¿no? Que ya sí, se provoca, ese puede ser como otro medio. En el caso de City Park. Uh-huh. Y incluso hay otra, ¿no? Como el tema de medio ambiente, que aquí no está planteado, porque desincentivar el uso de la bicicleta, pues generas más problemáticas a la ciudad por este tema de tráfico. No necesitamos estudios para saber que en los últimos años se empeora, por ejemplo, y los números de calidad del aire. Tampoco se da una buena combinación de que tú puedas dejar tu bicicleta en una estación del CID para tomar un camión y luego regresar por ella para hacer complementar tu viaje. No, parece esto no está tampoco muy pensado, ¿no? Me parece que no ha estado, suena interesante la idea, ahora sí como que luego en el planteamiento a veces uno se puede enamorar de, bueno, quizá podríamos tener más condiciones integrales o hacer este uso de diferentes medios para poder lograr tus objetivos de movilidad, tus objetivos de vida, pero yo creo que volveríamos a lo mismo, ¿no? Hay que cumplir estos criterios de participación incluyente, que tendría que ser oportuna, informada y representativa. Entonces, el alquiler de bicicletas públicas, ¿cómo ha funcionado en la Ciudad de México, por ejemplo? Es bueno, pero también de manera, digamos, en la Ciudad de México y en otras ciudades, siempre está de la mano como con otras estrategias articuladas que podrían tener que ver con la seguridad vial. Por ejemplo, difundir un manual del ciclista urbano, de las personas que se mueven en la ciudad. Porque aquí el tema de decir público es que tenga que ser abierto para todos los tipos de usuarios. En el caso, pues sí, de tu servidor te podría decir, híjole, yo le pensaría para utilizarlo porque generalmente me muevo en mi bicicleta. Estoy acostumbrado a moverme en la ciudad en bicicleta, pero también tendríamos que pensar en los espacios que les damos. ¿Tú andas en bicicleta todo el tiempo? Sí. ¿No tienes automóvil? No tengo automóvil, ya tengo un tiempo sin automóvil y en ocasionalmente uso el transporte público. ¿Renunciaste al automóvil para usar la bicicleta? Sí, renuncié al automóvil. ¿Y en el trajinar diario, ir y venir, no te desincentiva de repente que la ciudad sea hostil al uso de bicicleta? O sea, o tienes que ir contracorriente. Es una militancia porque la ciudad no lo facilita. Sí. Platícame tu experiencia. Tienes los dos escenarios, ¿no? En mi caso, porque yo estoy enamorado con el tema de la movilidad, el tema de la bicicleta. Híjole, hay ocasiones en las que dices, la ciudad está de miedo por el tema de violencia vial y también por el tema que tienes que estarte cuidando por la ola de inseguridad que en los últimos meses se experimenta. Pero por otra, pues llegas como bien tranquilo a tu destino y es más eficiente, por lo menos en un rango de 8 kilómetros. De hecho, el próximo 20 de septiembre, vamos a hacer una carrera, pues se llama carrera multimodal, donde tratamos de medir cuál tipo de transporte es más eficiente. Otra vía a la que le urgiría una ciclopista es al malecón, ¿no? Sí, se está trabajando ahora, ¿no? Eje vial que cruza la ciudad en cierto sentido, norte a sur, ¿no? Sí, justo ahora se está construyendo esta ciclovía. ¿A todo lo largo? A todo lo largo del malecón. Ahorita creo que no te sabría decir qué cuerpo es, ¿no? Pero si vas del norte a sur en ese sentido, ahora están trabajando en una ciclovía, queda con un material verde. Habrá que revisarla, habrá que ver cómo las condiciones bajo las... Vamos a hacer una ojeadita rápido, aparte de lo que se aprobó el día de hoy, tiene que ver con otras cosas, que es el tema de las multas. A ver. Muy bien. Las estoy viendo aquí en la pantalla también, ¿no? Multas de tránsito en León. Esto es, pues, no para los... automóviles. Automovilistas. Pero como tú me dices, se ha comprobado que esto no contribuye a una cultura, genera una nueva cultura vial. Sí, bueno, el otro ejemplo que te podemos decir, y los números son como de fácil acceso, es el número de vehículos verificados, ¿no? Vehículos registrados y verificados en el estado de Guanajuato, que creo que en los mejores escenarios ha llegado a acercarse al 40%. Entonces, más bien ahí, pues yo seguiría pensando en una estrategia de sensibilización más que incrementar las multas. Conducir vehículos de motor en estado de ebriedad, arresto de 20 a 36 horas, que ya no será conmutable, ¿no? Por multa. Y que ahorita son multas carísimas. ¿No? Ciclistas que no utilicen las ciclovías. Bueno, y donde no hay ciclovía, te pregunté. No, y hay ciclovías donde... Y decomiso, pues te quitan la bicicleta. O sea, es decomiso permanente. Sí, ya no. En el reglamento está contemplado, por lo menos al borrador que tuvimos acceso, que nos comentaron que nos lo iban a mandar y lo tuvimos que conseguir por otro medio.
está contemplado que pues ya se llevan la bicicleta en garantía y luego tú vas por ella cuando pagues la multa. Los 240. Otro tema es que hay ciclovías que pues hay un poste en medio, ¿no? No puedes circular en el carril que tú debes, o hay otras que desembocan en alguna glorieta que es más peligroso. Ahora, me parece que está una mezcla de cosas. O sea, arrojar basura desde el vehículo, que es una falta de urbanidad terrible, pues no puede ser equiparable a participar en arrancones, que es prácticamente, pues, no sé, siento como que es un escopetazo que no trata de ir en un determinado sentido para construir una cultura vial, ¿no? Sí parece más bien como recaudatorio. Sí, yo pensaría que por ahí faltó como un eje de trabajo que apunte a algún objetivo, como yo insistiría que el objetivo tendría que ser seguridad vial y mejores condiciones para quien... Pues no ciudadanos de León, sino personas que están en León. Me parece que ahí tendría que haber un objetivo claro de ese estilo. Muy bien. Bueno, pues es una pena que no hayas podido platicar con Eli Patlán. Trataremos de contactarla de todas formas para que nos dé su opinión sobre lo que está pasando. Sigue la parte en la que tendrá que ser, para complementar y poner en vigor el nuevo reglamento, la votación en lo particular. Hubo oposición de algunos regidores de oposición, pero bueno, pues son minoría, no pueden hacer nada. ¿Qué acciones podrían llevar a cabo ustedes, Eric? Pues más las acciones es buscar la organización con otras, la coordinación con otras organizaciones, pues para generar un fuerte de análisis. Primero análisis, ¿no? Así como nuestra postura siempre es analizar cuáles son las condiciones que tenemos para poder proponer pues mejores cosas para los temas de política pública que tienen que ver con León, ¿no? Entonces ahora tenemos que analizar el escenario. Ya vimos que el escenario es la no escucha, porque también en ocasiones repetidas buscamos audiencia con el alcalde para revisar el tema y que nos presente también, como lo hizo con otros gremios. Eso hubo una barrera por ahí, sí hubo un acercamiento con la dirección de gobierno, nos enseñaron una presentación y el acuerdo fue que nos iban a enviar este borrador para analizarlo y nosotros generar un documento. La verdad es que no tuvimos de dónde generar el documento porque, pues sí, como siempre nuestra línea de trabajo es el análisis para poder generar propuestas. ¿Fue un diálogo que se interrumpió? Sí, yo creo que sí fue un diálogo que se interrumpió. Bueno, pues... muy mala señal también de esta administración que termina y que está por reiniciar casi la misma en pocos días, el 10 de octubre. Yo le quiero agradecer a Eric Cisneros, representante del colectivo Saca las Ruedas, Ponte tu Bici, pues sus reflexiones y compartirnos aquí su punto de vista. El tema va a seguir y vamos a seguir nosotros también atentos a él. Eric, estaremos en contacto. Gracias. Bueno, hacemos una breve pausa, regreso en un momento.